Si bien es cierto el dicho de que películas basadas en videojuegos no son unas buenas ideas, existen algunas pequeñas excepciones. Algunas incluso han adaptado su propio estilo con una serie de películas pasándose la historia original del juego por el forro de los cojones. Esto es justo lo que ocurrió con Resident Evil. La primera película de Resident Evil apareció en 2002 y, aunque funcionó bien en taquilla, no fue del agrado de los fans, básicamente porque no aparecía ni uno solo de los personajes del juego. De hecho, el único personaje reconocible que aparece es un Licker y encima está un poco mal hecho porque el CG usado da pena. Se inventaron una cantidad enorme de personajes nuevos que no venían a cuento y la protagonista Mila Jovovich interpretaba a Alice, un agente secreto que espiaba a Umbrella. ¿Os suena de algo este personaje en los videojuegos? ¿No? ¡Qué raro, ¿verdad? Se supone que es una película basada en el juego. ¿Y qué me decís de la Reina Roja? La despiadada inteligencia artificial que controla la colmena, el laboratorio subterráneo de Umbrella. ¿Os suena del juego? ¿Qué era eso que decía? Todos moriréis aquí abajo. Sí, bla 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 bla, cállate niña. Empiezo a pensar que esta película de Resident Evil tiene solo el nombre. ¡Of course! 2 años después, en 2004, salió la secuela Resident Evil Apocalipsis y, curiosamente, a pesar de que esta es la película que más se parece estéticamente a los videojuegos, es la que más fuertes críticas recibió. ¿Qué pasa? ¿Os gusta llevar la contraria o algo así? Al menos en esta película consiguieron una buena ambientación apocalíptica e incorporaron algunos personajes de los videojuegos como mi querida Jill Valentine, cuya personificación es casi perfecta, o el genial Carlos Olivera. Y como no, no nos podemos olvidar del espectacular Némesis, muy bien logrado físicamente, aunque la acabaron cagando con eso de que al final desarrollase sentimientos. ¡Es Némesis! ¡No un Terminator que se encariña con los humanos! ¡No me jodas! Némesis es un puto monstruo letal y despiadado. Aparte de esto, la película también se inventó ciertas cosas como le dio la gana, por ejemplo, poniendo a Jill como una fumadora, o aún más grave, la creación del virus T no es la misma que la del juego. ¿James Marcus? ¿Quién coño es ese? Aquí el virus T lo inventó un tal Dr. Ashford para curar una enfermedad a su hija. Claro que sí, campeón. ¿Por qué no? Y bueno, no hablemos del final. Alice desarrolla poderes psíquicos. Sí, claro. En 2007 llegó la tercera parte, y si la ida de olla acerca de darle poderes psíquicos a Alice os parecía demasiado, aún no habéis visto lo mejor. Por favor, ¿alguien me puede explicar cómo coño un virus que convierte a la gente en zombies puede desertizar el planeta? No, no contestéis, no tiene respuesta. Esto solo puede ser producto de una mente demasiado maltratada por las drogas. Pues sí, amigos, de eso trató la tercera película. El mundo entero se ha desertizado mientras nuestros protagonistas viajan por ahí en caravanas buscando supervivientes al mismo tiempo que Alice va por su lado, haciendo que sus poderes psíquicos se vuelvan más fuertes. ¿Podemos pasar ya a la siguiente película? No quiero seguir viendo esta mierda sin sentido. Ni siquiera el Tyrant merece la pena. Y eso por no hablar del Wesker de esta película. No podían haber escogido uno más patético y poco creíble. En 2010 salió la cuarta, y a pesar de tener momentos verdaderamente estúpidos y un 3D pobre y mal implementado, hicieron algunas cosas bien. Por ejemplo, pues que el Wesker de esta película es exactamente igual o mejor que el Wesker que aparece en los videojuegos. ¡Espectacular! Ah, y también a Alice le inyectan un chute de éxtasis y pierde los poderes psíquicos. ¡Sí! Y aquí acaba todo. El resto de la peli es un quiero y no puedo, aunque por lo menos no es tan repugnantemente mala como la tercera. Espera un momento. ¿Pero en la tercera película no se había desertizado el planeta? ¡Ah, no! ¡Claro! Ya sé lo que pasa. Se dieron cuenta de la cagada de argumento que tiene la tercera y decidieron rectificar. ¿Qué dices? ¿Que se había desertizado el planeta? ¡Qué va, hombre! ¡Aquí no ha pasado nada, señores! ¡Eso eran imaginaciones tuyas! Y así, como quien no quiere la cosa, llegamos por fin a la quinta película, Resident Evil Venganza, estrenada el pasado año 2012. Hasta ahora las películas de Resident Evil habían sido flojas, malas y o repugnantes, pero hasta ahora aún no había aparecido ninguna que hiciera que te arrancaras el pelo de la cabeza a puñaos. Y mira que la tercera película da suficientes motivos para ello. Pues bien, amigos,
Resident Evil Venganza es la película que te hará arrancarte todos los pelos de la cabeza, arrancarte los ojos, los oídos, los brazos, las piernas y luego pegarte un tiro disparando la pistola con la lengua. Jamás en mi vida había visto semejante desfachatez, ida de olla total y falta absoluta de respeto hacia los fans del material original. Sí, bueno, exceptuando Dragon Ball Evolution, no hay nadie que pueda superar semejante aberración putrefacta. Bien, ¿por dónde empiezo? La película comienza justo donde termina la cuarta, pero secuestran a Alice y la encierran en un complejo subterráneo de Umbrella, donde la someten a repetidas torturas en una escena bastante molesta para el espectador. Pero de repente se va la luz y Alice escapa con la ayuda de... ¡Ada Wong! ¡Por supuesto! ¡Ada Wong siempre se dedica a rescatar a los pobres que la necesitan! ¡Igual que en el juego! ¿Verdad? Pero no, resulta que en realidad alguien la ha contratado para que saque a Alice de allí, y no solo la han contratado a ella, también han enviado a un equipo de mercenarios para ayudarla, protagonizado por dos idiotas que están destinados a morir, el negro de la cuarta peli, Barry Burton, que parece que al dejar su oficio de miembro de S.T.A.R.S. decidió pasarse a mercenario, y Leon S. Kennedy. ¿Qué dices? ¿Que el león trabaja para el presidente de Estados Unidos? No, no, ¿eh? Estás equivocado. Porque según la peli, ahora es un simple mercenario. Después, Alice descubre quién ha contratado a toda esa gente para que le ayuden a escapar. Ni más ni menos que Wesker. Resulta que la quiere sacar de allí porque Alice es la última esperanza de la humanidad, ya que los humanos se enfrentan a su extinción y hay que salvarlos. Sí, habéis oído bien. Wesker se nos ha vuelto bueno y ahora aprecia el valor de la vida humana. Sí. ¿Cómo era eso que decía Wesker en Resident Evil 5? Ouroboros will be released into the atmosphere, ensuring complete global saturation. Ajá. Y según este, que tampoco es humano, hay que salvar a la especie humana. ¿Os dais cuenta de la mierda que supone esta basura? ¡No puedes poner a Wesker como bueno! ¡No le puedes cambiar la personalidad de los personajes a como a ti te dé la gana! ¡Wesker es un codicioso y malvado hijo de perra, no el salvador de la humanidad, pedazo de subnormales! ¿Qué será lo siguiente? ¿Matar a Barry Burton a pesar de que los juegos sigue vivo? ¡Iros a tomar por culo! ¡Menuda pandilla de gilipollas descerebrados! Si queréis destruir Resident Evil, desde luego lo estáis haciendo de puta madre. En fin, habrá que seguir con esta bazofia, supongo, porque esto no termina aquí, no, hay más. Resulta que el complejo subterráneo de Umbrella en el que Alice se encuentra es un centro de experimentación donde se realizan realistas simulaciones y donde se emplean clones de personas, sí, incluso de Alice. Por lo que, como habéis adivinado, se repiten varios momentos de anteriores películas, malos chistes de anteriores películas, y la puta Reina Roja otra vez con su maldita frase de... Todos moriréis aquí abajo. Pero esperad, porque nuestro querido equipo de mercenarios está a punto de toparse con... zombies comunistas con metralletas, motos y coches, sí. Queridos amigos, la dignidad de Resident Evil y la de los zombies acaba de morir. Por favor, guardemos un minuto de silencio. No quiero continuar. Esto es una puta tortura testicular. Bueno, pues que al final de la película, Alice se topa con Wesker en la Casa Blanca y está instalado como si fuera el presidente del gobierno... Y le vuelve a inyectar a Alice los poderes psíquicos. ¿Siempre has soñado con poder leer la mente de las personas? ¿Le gustaría poder mover las cosas sin tocarlas? ¿Quiere convertirse en el villano que siempre ha deseado ser, haciendo que los demás le teman como a un dios maligno? Pues ya está aquí la jeringa feliz. Un chute de esta mierda y enseguida tendrá poderes psíquicos. ¿Quién coño necesita los vigorizantes de Bioshock Infinite? Con la jeringa feliz será la hostia de poderoso en un abrir y cerrar de ojos.
llame al teléfono que aparece en pantalla y encargue su jeringa feliz. Y si llama durante las próximas 3 horas, le regalaremos otra igual, pero subiéndole el precio de la primera al doble de su precio original. ¡Una oferta irresistible! ¡Llame ya! ¡Esto es una mierda!